信長は長政をほふった。そして信長包囲網を力ずくで崩壊させた。やがて包囲網の巨頭武田信玄も世を去る。信長はこの機を逃さず武田討伐に打って出た。信玄の後を継いだ武田勝頼は武田の威信を回復すべく長篠城へと攻め寄せた。信長は鉄砲を3000丁とともに長篠の地に着陣。戦国最強と言われた武田騎馬隊を迎え撃つ。信長の取ろうとしていた戦法はかつてなく斬新で、かつてなく強大で、そしてかつてなく凄惨なものだった。織田の将、長篠の戦い。Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con la historia del Samurai Warriors 4, incluso Sengoku Musou 4, porque está en japonés y todo eso. Vale, lo primero, antes que nada, disculparme por el pequeño retraso. Pequeño retraso en mi diccionario, son 2 meses, más o menos, que ha habido entre el capítulo anterior y este. La gente que lo esté viendo en lista de reproducción en el futuro, por el motivo que sea, no se dará cuenta, pero han pasado 2 meses desde el capítulo anterior. Cosas que pasan, he estado muy ocupado y he tenido que ir retrasando esto y retrasándolo y no he podido jugarlo hasta ahora. Eso es así tan cierto como que tengo otra partida guardada que me estaba pasando yo personalmente y ni siquiera he conseguido terminar todas las historias todavía. Así que llevo cierto retraso con esto. Las cosas como son, tenía ya ganas de volverlo a coger, por fin. La gente ya digo que estuviera esperando Samurai Warriors 4, por fin aquí está. Una cosa que va a cambiar es que, a no ser que de aquí a poco tiempo salga la traducción, no creo que vaya a subtitular esto al español, porque he estado buscando, si lo habéis encontrado, ya digo, dejarlo en la descripción, a lo mejor no es tarde todavía, pero no me voy a preocupar de la traducción. Me parece que no voy a poder traducirlo del japonés al español. La mayoría de las cosas, algunas cosas son fáciles más o menos de entender, pero siempre nos vamos a perder algún detalle de la historia. Cosa que lamento, me gustaría enterarme de algunas de las cosas que no me puedo enterar porque no está en ningún idioma que entienda. Porque ya digo, el japonés no es lo mío. Así que probablemente lo que haga sea eventualmente cuando salga, porque creo que salía, me lo voy a inventar, en octubre puede ser, la versión en América y Europa. Creo que era el 20 algo incluso, eso ya no me acuerdo. Seguramente compre la versión de Play 4 para que tenga sentido comparar los gráficos de una versión y otra y grabarlo a 1080p, que no estaría nunca de más. Y esa versión, que vendrá en inglés, porque ya sabemos que Koei, lo que es traducir al español, no es una cosa que hagan. Nunca. Entonces a lo mejor esa versión sí que la traduzco y la subtitulo al español. A alguien ayudará, espero, supongo, no lo sé. De todas formas, más o menos la historia de esto, algo sé, algo intentaré comentar al respecto, como llevo haciendo los anteriores vídeos. El caso es que Samurai Warriors, una cosa que he hecho para antes de empezar a grabar, bueno, vender todas las armas que tenía de la gente por ahí sobrantes y para ganar algo de dinero y poder mejorar armas. Y también he cambiado, lo podía mostrar aquí directamente, a los dos personajes que voy a utilizar en la pelea, Toshiie Maeda y Keiji Maeda. Les he puesto armas que le sobraban a la gente, se las he mejorado lo que he podido con el dinero que he sacado de vender el resto de armas y nada más. Esto lo haré en... lo haré entre capítulo y capítulo, lo haré fuera de cámara para no estar perdiendo mucho tiempo en las tiendas y ya estoy perdiendo demasiado tiempo en la tienda. Una cosa más que creo que no se vio el otro día, esto del DLC aquí, que pone DLC ahí súper en grande y comprar, gastarse los dineros. Esto era un DLC gratuito que llegué a comprar, era gratuito, no tuve que comprar nada, de armas especiales para gente, para estos que están iluminados aquí, Yokimura, Keiji, Goemon, Okuni, Kunoichi,
No recuerdo si había alguien más con arma de DLC que no tengo desbloqueado. Puede ser que sí. Pero han empezado a sacar en Japón. Empezaron a sacar, estoy hablando 2 meses atrás de cuando grabé el último capítulo. Empezaron a sacar packs de... Espero esto no haberlo dicho antes. Packs de armas raras, como las cuartas armas, entre comillas, que aquí no son cuartas, son directamente armas raras, alternativas, como otro skin, como otro color de arma, con otras estadísticas distintas, pero básicamente similares a las armas que tienes que desbloquear. Ahora las están haciendo de pago, así que voy a tener unas cuantas armas especiales que, si quiero dárselas a algún personaje, simplemente tendría que aceptar aquí, darle al personaje y decirle que sí. Pero no lo voy a hacer porque me parece un poco injusto entrar a las partidas con armas super cheto especiales del Averno, así que no lo haré. Pero son armas bastante buenas. Pero me parece que ahora están siendo de pago, lo tengo que comprobar. A lo mejor para los siguientes capítulos me meteré en la historia a ver. A lo mejor las muestro en algún momento, no durante la historia, porque me parece un poco injusto ir con armas aquí super overpower, porque son bastante, bastante chetas comparadas con cosas que debería tener ahora mismo. Hablando de bastante, bastante chetas, ahora mismo la gente puede que me patee un poco el culo porque estoy entrando en la sexta partida con 2 personajes de nivel 1. A ver, la pelea, vamos a ordenar un poco el comentario. Nos toca la batalla de Nagashino. La sexta partida de la historia de los Oda. Esta partida, como es un poco... no hay gran... es Oda... bueno, Oda y Tokugawa en realidad. No. No, perdona. Es Oda. No, sí. Oda y Tokugawa. Casi seguro. No me puedo acordar de todos los nombres la mayoría de las veces. Contra Takeda. Entonces, en la historia de los Takeda tiene más importancia, pero en la historia de los Oda no hay en realidad ningún personaje que yo recuerde que tenga gran importancia en esa partida, que sea como una figura importante. Así que voy a coger a gente que no he podido mostrar todavía en la historia, en este caso pues los dos Maeda, Toshiie, Keiji, sobre todo porque a Keiji, un poco spoiler, en la historia de Oda, si no recuerdo mal, no lo vamos a poder ver todavía y no lo he mostrado aún, y es uno de mis personajes favoritos, así que estos dos para allá. Un poco mala idea probablemente porque tienen nivel 1 y es la sexta partida, la dificultad ya ha aumentado un poco, espero que con las armas que les he dado no tenga mucho problema. Caballos que compré probablemente el otro día. No recuerdo qué significan las estadísticas de los caballos, lo único que recuerdo es la última, es velocidad. Es lo único que importa para el caballo básicamente, así que los dos, el último caballo que compré en la tienda. Nada más, están por estrenar. Las armas, como ya digo, se las he hecho a la gente, esta tiene un poco menos de ataque porque no tenía gran cosa para elegir en armas de la gente que intercambiar, pero bueno. Espero que estén razonablemente bien. Los objetos los he puesto. Tengo... no son gran cosa. Pero es que no tengo mucho donde elegir tampoco. Tal vez la fuerza debería ponérsela a la gente. Como idea, que creo que me dieron el último día. Por lo demás, poco más voy a poder hacer aquí. Si me veo en un apuro, uso los objetos. Espero que con el poco nivel que tengo, uno, sea suficiente. Vamos para allá.鉄砲の欠点が弾込めの間無防備になった。しかし鉄砲隊を三間に分け、変わる変わる発射装填を繰り返すことで、間断ない攻撃が可能となります。いかに戦撃か。一番隊構え撃て。 Bueno, como hemos podido ver, Yukimura haciendo su alarde de protagonismo. Me falta un hermano aquí. ¿Dónde está Nobuyuki? Para empezar esta pelea mola bastante porque ya te empiezas enfrentando a Yukimura y a Nobuyuki. ¿Por qué no? Creo que voy a aprovechar y ponerme el nivel
Creo que el objeto utilizado es que me dé más experiencia, no estoy seguro. Porque de aquí puedo llevarme algo bueno. Me gustaría subir a la gente de nivel, porque si no esta pelea va a ser va a costar. Porque no parece que esté apeteciéndoles demasiado morirse y me acaban de alejar a Yukimura. Ahora mismo ya no tendré ningún combo. No parece que esté costando mucho de todas formas, me había preocupado por nada. O tal vez no. Vale, tranquilidad. Menos mal. Bueno, la batalla de Nagashino siempre es una de las más clásicas que meten. Es la batalla en la que metieron por primera vez lo de los rifles. La gente ahora... Bueno, Oda empezó a utilizar en esta pelea, creo, más o menos, o siempre es la que se le otorga como que fue la primera pelea, por lo menos en la que Oda introdujo los rifles para parar a la caballería de Takeda, que básicamente era como lo mejor del mundo mundial en esa época. La caballería de Takeda era temida. Y gracias a eso consiguieron detenerlo. A estas alturas de la película, creo que Shingen debería estar ya muerto. Shingen Takeda debe estar muerto, no es el jefe de esta partida, es otro Takeda random. Supongo que primo, sobrino, hijo, alguna cosa. Me han dado habilidades, quiero ver mi habilidad. Merece la pena. Más cuadrados. Bien, puedo salir de aquí, gracias. De todas formas, de la pelea... espérate un momento, esta... Tengo que eliminar a esta gente que tosí está ya haciendo la siguiente misión. Quiero darme un poco de prisa, gracias. A ver, esta misión, por lo menos en esta partida me trae alguna cosa interesante, como por ejemplo, gente a la que no atacarle. No es la primera vez que lo vemos. Bueno, no, sí, es la primera vez que lo vemos, porque la otra vez era... Tuvimos que atacar con cierto personaje y no con otro, una misión optativa. A ver, Keiji. Uy, perdona. Keiji, que te estoy viendo. Vas a ir aquí, por ejemplo. Porque no quiero que vengas conmigo. Esta misión... Ya digo, introdujeron los rifles. Hay que hacer la típica misión de escolta. Oh, mirad, generales. Venía por mí o no. Me estáis alcanzando. Para hacerles todo el cebo. Comerme probablemente mis propias alambradas. Ya han entrado. Vale, gracias. Porque toda la mecánica de aquí era lo de los fusiles. Ahora les hemos stuneado y nos podemos llevar dos muertes totalmente gratuitas. Está bien que haya metido lo de atraer a la gente. Ya es un poco de variedad, no solamente mata a este general, mata a este otro general, mata a este otro general. Ahora por lo menos tenemos que atraer a la gente a que se coman los pinchos ahí para que les den con los fusiles. Que ya ha llegado al sitio random que le he dicho que viniera. Nada más que para que no molestara en medio. Y debería ser un poco inteligente y eliminar a la zona esta. Que aunque soy Keiji Maeda y... Keiji siempre es uno de los personajes más fuertes de toda la vida, del Samurai Warriors 1. Y no tengo nada en contra, porque es uno de mis favoritos. Debería decir un poco, el diseño de Keiji Maeda... Es la primera vez que lo juego. Es uno de mis personajes favoritos. Y siempre ha sido uno de mis personajes favoritos. El diseño que le han puesto en plan guerrero Kabuki no me disgusta. La verdad es que para haberle puesto un poco así en plan Kabuki, con la pintura en los ojos y todo esto, que es un poco lo más raro, salvo por la pintura, que a lo mejor es lo más extremo, el traje mola, aunque sea un poco festivo, ya digo, en plan Kabuki. Y tal, sigue siendo más o menos una especie de armadura samurai, así que no me disgusta, está bien, me gusta el diseño que le han puesto. Que fue el último personaje que mostraron, que ya sabéis, los Samurai Warriors, los aficionados de los Samurai Warriors tenemos costumbres muy raras. Y siempre que vemos más triángulos, no me parece mal, siempre que sale un nuevo samurai, lo que estamos deseando siempre es ver a ver qué ropitas les han puesto a nuestros luchadores favoritos.
Y eso sabéis que es cierto, porque en Samurai Warriors y Dynasty Warriors, Kunoichi te he visto, cabrona, que me parece que viene a asesinar a la gente. Y no, ven aquí, creo que esto es una conexión optativa que me podría saltar y prefiero no saltarme. Porque te he visto aquí en Balá, todo lo tuyo. No, estate quieta. Voy a abusar de ella porque me da un poco de miedo. Tengo nivel 1 y es un general importante. Wow, no le quito casi vida habiéndome puesto ataque y todo. Hola, ¿dónde coño te has metido? A ver, vamos a ver si esto funciona. Sí, funciona. Vale, no, le he tenido que hacer ataque super cheto del infierno, pero es una cosa que me quito de en medio. Toshie, ¿cómo te va? ¿Con quién estás aquí peleándote? Voy a dejar que Keiji avance hacia el siguiente general mientras tú haces lo tuyo. Ya digo, nos gusta ver mucho a ver qué diseños le pone a la gente. Y por lo general en este samurai, salvo algunos que les han puesto algunos diseños un poco estrambóticos, están bastante bien. Más ataques que me gustaría ver, muchos más cuadrados. Ya por lo menos no va a ser tan aburrido de tres cuadrados todo el rato. Keiji está en su sitio. Bueno, una cosa antes, Toshie. Esto ya es lo extraño. Le han puesto también, no se ve, pero se puede ver en la imagen y en la selección de personajes si lo recordáis. Le han puesto también pintura en los ojos. Ahí ya sí que es un poco más extraño. Porque vale, Keiji se fue por su cuenta en plan Ronin a liar la parda sin ninguna consideración. Y no sé si cómo de cierto es, pero se fue en plan Kabuki una temporada. Pero Toshie no, Toshie estuvo al lado de Oda en todo momento. No sabía yo que lo de la pintura en los ojos se transmitía por los genes de alguna forma. Y lo de que ser Kabuki le vino por parte de tío a Keiji, porque Toshie es tío de Keiji. Aunque en este juego cualquiera diría que el más joven de los dos es Toshie, pero bueno. Lo de la pintura en los ojos de Toshie no se da cuenta de que viene, pero vale. Es como un poco para que nos demos cuenta que son familiares o algo, pero no entiendo muy bien el significado de que a Toshie le hayan pintado los ojos. Eso sí me parece un poco raro. A Keiji me parece bien, es cosa de su personaje. Pero ya digo, lo de la pintura en los ojos de Toshie no tengo ni idea de por qué. Y la relación de los dos tampoco era la mejor del mundo. Porque Keiji, ya digo, a partir de esta partida, es un poco spoiler, no va a volver al bando de... No va a volver a aparecer en ninguna partida de los Oda. Porque se va a ir a tomar por culo. Porque va a ser un poco en plan... La historia era que Keiji se suponía que iba a ser el heredero del clan Maeda. Y Nobunaga, que era como... El clan Maeda era un poco de... lacayo de los Oda. Entonces dijo no. No sé muy bien por qué. Quiero que... Probablemente por la... Keiji es un personaje un poco complicado. Keiji en realidad es adoptado. Era adoptado. No era un Oda de nacimiento. No era un Maeda de nacimiento. Pero bueno, eso es otra historia para otro día. Porque aparecen otras historias y volveremos a encontrarle a Keiji. Toshie ya está en el objetivo. Decidió... Nobunaga que Toshie iba a ser el líder del clan Oda, y eso como que le sentó un poco regular a Keiji. Dijo, pues me voy a ir por mi cuenta y os van a dar todos por culo un rato. Seguramente ya lo haya mencionado en otro momento, pero bueno. Voy a mostrar el ataque de Toshie, que no lo he mostrado aún. El super mega musu increíble del infierno. Menos mal que siempre podemos depender de los musus y abusar de ellos, que te los regalan bastante en este juego. Ojalá lo hubieran hecho un poco más difícil. Tengo buenos recuerdos del Samurai Warriors 1 y su dificultad bastante elevada en ciertos puntos. En este la verdad es que no he tenido gran problema, y mira que estoy entrando con personajes de nivel 1. También estoy jugándolo en normal, pero bueno. Cuando tienes armas más o menos buenas, no importa mucho tampoco la dificultad y el nivel tanto. Se vuelve un poco fácil el juego, la verdad. Me han dado más triángulos, más Shinsoku, estoy totalmente de acuerdo. Keiji, creo que estás rodeado de gente. Ah, por cierto, el R1 de Keiji mola un montón. Es coger a la gente. Ah, tú, no corras. Que crea unas cámaras de muerte bastante interesantes.
Por lo demás... Ay, espero no estarme saltando. Toshi está ya en otro objetivo, tengo que darme prisa. No me importaría nada que te murieras, muchas gracias. Coge al caballo. Y vamos a cambiar. Por lo demás de la partida no hay gran cosa que decir. Ya digo, esta es una partida importante si estás en el bando de Takeda. Pero en el bando de... Nobunaga no es para tanto. No pasa gran cosa con respecto a los personajes. No sé si ahora saldrá algún vídeo probablemente de... De a lo mejor Keiji hablando con Toshie o algo, supongo, de esto de que me voy a ir yendo a la mierda. No lo sé, espero que sí. Pero no lo he comprobado con anterioridad, es la primera vez que estoy cogiendo esta combinación en esta partida. A ver, Toshi, encárgate tú de ese, no veo por qué no, y yo voy a dar aquí la vuelta. Hasta que no me abran para poder ir a por... No recuerdo, es Takeda seguro, es un familiar de Takeda, que me aspen si recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre del tío, del líder de esta partida. Ah, he fracasado alguna cosa que... Oh, oh. Tenía que ir a algún punto. O tengo que evitar que huya, me parece. Creo que tengo que evitar que huya ahora mismo el líder. Creo que han abierto las puertas. No he fijado qué misión he fracasado. Mira que te las ponen en pausa. Ah, bueno. De todas formas, esto tenía que ocurrir eventualmente. No he cambiado mucho la historia. No he creado ninguna paradoja espacio-temporal ni nada. Voy a ir avanzando para allá. Ahí están otra vez, porque evidentemente no podía ser tan fácil como matarlos al principio. Yukimura y Nobuyuki. Lo que pasa es que los dos huyen. Toshi está yendo por el de arriba, me parece estupendo. Yo voy a ir a por el de abajo, que es... Nobuyuki. Sí, bueno, Toshi supongo que llegará a tiempo. No sé si huyen a alguna parte. Pero solo por si acaso voy a darme un poco de garbo. Esta partida lo único que... ¿Qué tiene de especial? Vamos a asesinar a Nobuyuki tranquilamente. Hostia puta, ¿dónde? ¿Qué estás haciendo, Toshie? Pensaba que te había dejado en el caballo, pero es evidente que no. Creo que intentan asesinar a mi general y no me gustaría. Espérate un momento. Nobunaga, o sea, Keiji está con algún general. Ah, estoy con el, está Keiji con el general. Espero que no le pase nada. ¿Qué vuelta estoy dando más bonita? Pensaba que ibas a ir a por, automáticamente a Yukimura. ¿Dónde te vas? Por favor, me parece una falta de respeto esto. Menos mal que me he guardado los superpoderes. Estoy usando objetos de fuerza y velocidad de ataque y todo eso. Para hacer esto un poco más fácil. No más fácil, pero más rápido. La verdad es que no está... No estás atacando tampoco, lo que se dice mucho, ¿eh? Menos mal. Se me escapan los Yukimuras. Y... Hola, jefe. En otros Samurai Warriors... Como... Ya digo, se basa en la historia de Japón un poco de vez en cuando... Así como les va pareciendo bien. En otras partidas sí que dejan vivo, mantienen vivo a Shingen Takeda. Esta vez creo que por lo menos lo han hecho como que no, lo han hecho un poco más realista. Me gustaría mucho que hubiera una traducción del juego, porque parece que en algunos puntos sí que se han basado un poco más en la historia. Voy a hacer un ataque combinado, que hace mucho que no los hago y siempre mola verlos. El poder fraternal. Más efectos especiales, por favor. Oh, esperaba haberlo matado así. Una lástima. De todas formas, no va a poder hacer gran cosa. ¿Dónde estás, Keiji? Dame un abrazo. Ah, dale un abrazo a tu tío.
No sé por qué cuando hablan los personajes siempre me callo, porque pienso por algún motivo que estoy tapando algo importante. Sí, lo que estarán diciendo seguramente sea muy importante. El problema es que no conozco a nadie ahora mismo que lo entienda. Así que es una costumbre que tengo. Cuando veo que los personajes hablan, intento callarme para no tapar lo que dicen, pero a veces es que... Sí, pero sí... Es que no me he enterado de lo que has dicho. ¡Eh! Pensaba que había fracasado una misión. Ah, sí, he fracasado la última misión. Ni siquiera me llegó a salir. Sería alguien que no tenía que matar, probablemente. Una lástima. Nagashino. Ah, sí, bueno. No sé si lo iba... Creo que no lo llegué a explicar. Lo quería haber explicado en varias ocasiones durante la batalla. Ya va a ser un poco tarde. La misión ha terminado. Había que... Los Takeda estaban asaltando un castillo. Hemos ido a un castillo, supongo que nuestro, de algún aliado de Nobunaga. Y hemos ido para allá y se la hemos liado bastante parda. Fin. Tampoco tenía mucho más. Personaje de tipo ataques normales. Ya me han dado todos los cuadrados del universo conocido. Keiji, dime que te han dado 3 veces cuadrado y triángulo. Estupendo. Es su mejor combo. No lo podremos ver hoy, pero eventualmente... ya digo, me parece que es la última partida en la que aparece Keiji de los Oda. De todas formas, no lo voy a usar más. Tengo ya pensado qué personajes utilizar para las siguientes partidas. Pero Keiji, ya digo, se dijo, me voy a ir de los Oda, buscaos la vida, y se fue en plan Ronin por ahí. Ronin quiere decir guerrero errante, samurái errante, sin dueño. Y aparece en varias historias, así que nos lo encontraremos por ahí. No es la última vez que lo vamos a ver. Y no lo lamento, decente el láser. Esto me gusta más, 3 de ataque, no está mal. Decentillas las armas que me han dado. Esta me gusta, mucho rojo, lo rojo es bueno. Y gemas, nunca faltan gemas. Objeto nuevo, creo que eso rellenaba Musu. Esto, experiencia, nada, tampoco muy bueno. さて、この戦最も功ありし者は誰か。秀吉。はっ、ありがたきしません。勝家。お。家康。はは。 私は信長様を信じております。か。小君、こやつらは信長に挑み死んだが、自分の運命を守りきった。 Bueno, nada más. Hasta aquí la batalla de Nagashino. El próximo día, la conquista de Kisu. Probablemente... Da igual que no entendáis japonés. No, lo que voy a decir no es spoiler, todo el mundo se ha dado cuenta. La siguiente pelea va a ser la traición más previsible de la historia. Es evidente que Hisaide, el señor de las arañitas explosivas por algún motivo, nos va a traicionar. Era evidente, se veía venir. Lleva metiendo cizaña desde la segunda partida probablemente. Ya lo he dicho, ya he soltado el spoiler, ya me he quedado a gusto. La siguiente pelea, la conquista de Hisu. Nos vemos el próximo día, que probablemente sea dentro de menos de 2 meses. A ser posible. Quiero terminar esto algún día. Nos vemos entonces. Hasta luego.